Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Today we are celebrating Thanksgiving. Y el tema del mensaje se titula, Juntos demos gracias a Dios. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor así. The word of the Lord says, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que ponga atención a esto. Giving thanks to the Father through him. Dando gracias por medio de Él, a Dios el Padre. So giving thanks to God the Father through Him. Nosotros le vamos a dar gracias a Dios hoy. A God, través de su Hijo Jesucristo. Son, y todo el tiempo en nuestra vida. Lifetime, le vamos a dar gracias al Padre. Father, a través de su Hijo Jesucristo. Son, el Antiguo Testamento. In the Old Testament and in the New Testament, de de hacia Dios. it is filled with words of gratitude towards our God. Si Dios, if you have the Spirit of God, then you must be a person who is grateful. Estamos agradecidos porque nos creó, porque us, nos salvó, nos selló con su Santo Espíritu. Y si usted lee los salmos Psalms, y los himnos que se han creado, created, el propósito es de darle honra y gloria a Dios. The purpose of them is to give God si le damos un aplauso a al glory. Señor so let's give the Lord an applause, en este momento, right now. Porque de eso se trata en este día. Because that's what this is about today. We give so many things to our children. No, no and we often realize that our children sometimes are not grateful. A veces piensan que nosotros estamos obligados y en alguna manera sí, porque nosotros somos responsables de haberlos traído pero de todas maneras como padres nosotros queremos que sean agradecidos However, as parents, we want them to be grateful. dios nos tiene en este lugar God has us in this place. Nos puso en este planeta He put us on this planet. Pero también Dios quiere que cada uno de nosotros seamos agradecidos hacia él. La Biblia dice que le demos de dar gracias a Dios that we en todo. Must give God thanks in everything. Pregunto, so ask, ¿en cuántas cosas le demos de dar gracias a Dios? En todo. ¿Cuántas veces usted le da un regalo a alguien? How often have you given someone a gift? O le sirve a alguien. Or you, or you serve someone? Y esa persona no te da las gracias. And that person does not thank you. Y lo vuelves a bendecir. And you bless them again? Y le vuelves a dar And you give to them again. y no te da las gracias. And they still don't give ¿Cómo you ¿Cómo te praise? sientes? How do you feel? No se siente bien. You don't feel good about that. Dios mismo God himself está hablándonos is speaking to us y nos dice que seamos agradecidos en todo. To en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo escribe writes, 520, Efesios 5:20. Dando gracias siempre de todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It says, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus. Esta es una parte. So this is a part que como lo tenemos siempre todas las cosas. All all time, se nos olvida de darle gracias a Dios. We forget to give thanks Y entre menos agradecidos somos. And the less or the, the less grateful that we are, nos portamos mal. Then the worse off that we behave. Porque cuando somos agradecidos, because when we are grateful, nos portamos bien. We behave well. Porque queremos agradar because we want to please aquel que, el que nos está dando todas las cosas. The one who gives us all things. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of our Lord Jesus. En Europa, in Europe, en el tiempo de la Edad Media, in the Middle Ages, Había muchos palacios, There were many palaces, y todavía hay algunos de esos palacios que existen todavía, exist y cuando los caminantes o los viajeros by, tenían que pasar la noche o parar por la noche, ellos iban a buscar uno de esos palacios. Y esos palacios eran amurallados. con these castles had great Con, con 20-30 metros de altura. maybe 20-30 Entonces ellos venían y se refugiaban. So en, en la parte baja de, de, de esos muros. Against the lower parts of those walls. Y la costumbre era, and the custom was, que era como una ley, and it was almost as a law, que los del palacio. that the owners of that castle. Le tenían que dar todo lo que necesitaban para esa noche. Especialmente hablando de los alimentos. Uh, specifically speaking of, y con una uh, soga so a rope y un canasto and a basket. le bajaban los alimentos and a they aquellos would caminantes. Lower meals down to these travelers. Nosotros somos caminantes. We are travelers. En esta vida vamos caminando. Through, y así como de ese palacio le venía alimento, a los blessing, caminantes, así Dios nos envía bendiciones de los cielos. Durante el caminar de esta vida through our walk in this bendicen a Dios? For lo que usted ha recibido for everything you have received during time. Durante todo este tiempo, throughout this whole time, de tiempo que está caminando sobre esta tierra. Earth, y la cultura de Dios. Culture, y el anhelo de Dios. Es bendecirte. to bless. Dios nos ha dado de todo a nosotros. How would you feel today if you had to get down from your car, just as the weather is today, con la temperatura, the temperature that it is today, with the rain, y usted no tiene zapatos. and you don't have any shoes? ¿Cómo se sentiría usted? Tell me how you would feel. Sabía usted Did you know que hay muchos lugares en el mundo, there are many places in the world? y de muchos países de donde nosotros venimos, from, que hay mucha gente que no tiene zapatos, y si tiene zapatos, shoes, tiene unos pedazos de zapatos, they just have pieces of shoes. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios por los zapatos que cargamos? How many of us Y le voy a decir algo, and I'm going to say something to you. Porque Dice la palabra que le hemos de dar gracias a Dios en todo. The all y solo si tenemos una casa por la casa le damos gracias And a Dios. A house, y si tenemos un carro house. le damos gracias a Dios. And if we have a car, we give thanks for that car. Y las cosas pequeñas. What about all the small things? ¿Qué pasaría si usted no tuviera sal para cocinar en su what casa? Happened, puede uh, what ¿Puede tener la carne? would happen if you did not have any salt to cook at home? You ¿Puede, puede, have tener, la you might have puede have tener la harina? The flour. Puede tener los vegetales. Pero ¿qué pasa si no tienes sal? Pareciera algo pequeño, pero small, es importante important. porque aun en las cosas más pequeñas things, Dios nos está bendiciendo. God us. Póngase en pie. So stand up, quítese sus zapatos. Take your shoes off. Póngase en pie, quítese sus zapatos. Stand up, take your shoes off. Ahora va a agarrar sus zapatos con la mano izquierda. Now grab your shoes with your left hand. Los va a sostener ahí. You're gonna hold them. Y va a levantar sus manos. And ahí. you will lift up your right hand. Y le va a decir a Dios. And you will say. Te doy gracias God, I give you thanks cosas, for all the things, grandes, for the big things, and for the small things dado, that you have given to us, including my shoes. Señor, Let's give me the me Lord a hand. Aquí, How many of you who are here were born with clothes? Hay algunos que Any, dan anillos ahí de ocho mil, dólares. Some of you are wearing rings that are worth ¿Trajiste ese anillo? Did you bring that ring with you? Cuando naciste. When you were born? Ese vestido que traes lo traes. That dress that you're wearing. O esa bonita cartera. Or que that tienes. nice purse that you own. Did you bring that with you? Dios nos ha dado para que vivamos acá. Y todo lo que tenemos And everything that we have es ganancia. Is gain. Dígale al que está a su lado Tell the person next todo year, lo que tenemos es ganancia. That we have is Primera de Timoteo 6:7. Porque nada tra hemos traído al mundo. For we have brought nothing into this world. Así que nada podemos sacar de él. And it is certain we can carry nothing out. What do we take with us the day that we die? Nada. Nothing. ¿Se lleva la casa? Do you take your house with you? y lo van y lo siembran. They go and they plant you in the earth. Y se acuerdan unos días de uno. And some days people might remember you. Pasan los años. Years go by. Ya, yeah. Scott. And, and then then you're gone. Dice en el libro Eclesiastés, perece la memoria de los hombres. In Ecclesiastes it says that the memory of men will perish. decir que, imagínese. imagine, you know, a man is alive, then his children, grandchildren, great-grandchildren eventually. No the memory of that person nada. is gone. Decir que este es el tiempo you take the time that we give thanks to God for everything that we have. Tell the person next to you, wow, you look good with everything God has given you. You look good with everything God has given you. Todo lo que el Señor te ha dado. Everything the Lord has given you. Las que anda con su Those ahí. Uh, sisters who are wearing that que se lipstick, ahí que se sacan el con unas cosas they do así. all these things to their eyes. I'm afraid they're going to pop their eye out one day. Todo. All of these. Lo things. Did you bring it with you when you were born? Todo lo que Everything es una bendición that de we Dios. have is a blessing from God. Amén. Amen. El Día de Acción de Gracias Thanksgiving Day fue cuando los peregrinos que venían de Inglaterra Began when the pilgrims who were traveling from the United Kingdom, ellos llegaron en el invierno They arrived in winter time. y fue un tiempo difícil It was a difficult time eran los puritanos eran protestantes They were the Puritans, Protestants, pero cuando llegó la primavera sembraron. When came, they y ese verano tuvieron una cosecha asombrosa. And that they had a y entonces declararon ese día un día de acción de gracias a Dios. Pero antes de eso se but, había celebrado that, un día de acción de gracias también bien en Inglaterra. a Thanksgiving Day uh, also in England en año 1588, in the year 1588 la when the Spanish Armada, iba a a Inglaterra, iba a a la Armada when the Spanish Armada was going to attack the English Armada Tenía una cantidad superior en barcos. they had a um, superior uh, amount of ships y en armas. and in weapons as well y fueron derrotados. And they were defeated. Y el marco el mar desbarató como 50 embarcaciones españolas. ships um, that were destroyed at sea. En agradecimiento declararon ese día de de but in gratitude they declared that day a day of thanksgiving. Estamos celebrando we are celebrating que la del cielo that the Armada of Cielo Armada Has de destroyed the Armada of the que Devil Jesucristo that Jesus Christ he undid los del all the powers of Satan y que la que and that the victory queremos. that we have is because of Jesus